¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga, pinche pendeja. ¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga, pinche pendeja. ¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga, pinche pendeja. ¡Hola, familia metiche! ¿Cómo estás, pinche pendeja? Vete a la verga, pinche pendeja, mamá verga, pinche pendeja. ¡Ea, ea, ea! What is up, sobran bitches? Welcome back to my motherfucking canal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 100 mexicanos dijeron. Cocinando con Martita. Hoy no estoy siguiendo el script, so Marta nomás dijo, cocinando con Martita. Pero bueno, ¿este qué? Hoy le cambié, but welcome back you guys to my channel. Hoy tengo otro video con mi mami. Hoy tenemos otro video, you guys, con Martita en mi serie de... Cocinando con Martita. Ay, ahora sí. Ahora sí siguió el pinche script, you guys. So today, you guys, para el video de hoy, ustedes saben que nosotros, sí, yo y esta señorita aquí, nos gusta enseñarles a ustedes cómo hacer comidas chatarra, porque los queremos que engorden, ¿ok? So, para el video de hoy, you guys, vamos a hacer unas manzanas forradas en chamoy. No sé si las pueden mirar. Perdonen, pero nosotros no sabemos forrar. Like, we're not the best at decorating. Mira esta madre. Look at this. Está but, como yo. De fea. No, de mal, del mal fajadita, mira. Mira. Que está como yo, el pantalón apenas me cabe. Mira. So, we made some chamoy manzanas, you guys. Estas son muy populares para las fiestas, son muy populares para como regalitos, para recuerdos, decorar las mesas de alguna fiesta. These are very popular, you guys. Y hoy, sí, hoy pendeja, hoy es tu día de suerte. ¿Por qué, Marta? Porque les vamos a enseñar cómo prepararlas, estas sabrosas y deliciosas manzanas. De dos maneras, you guys. Ustedes saben que a nosotros nos gustan las cosas a lo huevón. So, no tenemos tiempo para estar tratando de Mickey Mouse it, so we are gonna make it as easy as motherfucking possible. Los ingredientes que vas a necesitar van a ser... Lo primerito son dos manzanas. Hay dos formas que los pueden hacer. So, una de las formas que pueden hacerlos, you guys, es pueden agarrar los dulces pulparindos. Son estos, you guys, déjense los enseño. O estos del color rojo te cojo. O la otra manera que los pueden hacer son... Los... forrillos, los forritos para forrar nuestras manzanas, la pastita. Es casi igual, you guys, pero esos son, ya vienen hechos, you know, ese es el molde. So you guys can use that. También van a necesitar azúcar glass. También van a necesitar palillos. No para metértela en el culo, para metérsela a la manzana. Por detrás a la manzana. No sé si pueden ver, you guys, pero estos eran los palillos que usábamos antes. Bien delgados, igual que yo. So skinny que apenas los puedes mirar. Pero ahora ya cambiamos de palillos a algo más grueso, igual que Martita. A eso. Mira, esto soy yo, bien delgadito, bien desnutrido. Y esta es Marta. ¿Qué la diferencia? Estos, you guys, están más gruesos, which is so much better porque no se van a quebrar. Y especialmente porque la manzana es un poquito más pesada. Entre más grueso, mejor. ¿Quieren que les haga cosquillas, no que no lo sientan? El palillo a la manzana, pendejas, ¿ok? No se emocionen. No se emocionen. Dos chiles de polvo. Pueden usar al gusto el chile en polvo, el que ustedes gusten, de la marca que ustedes gusten. Aquí tenemos un chango polvo. Any kind of chile de polvo, you guys. Mucha gente nos estaba pregunte y pregunte, mam, ¿de dónde encontramos este chango polvo? ¿En dónde, mam? Ese lo encontramos en Los Ángeles. So, eso lo compramos en los callejones, you guys. Si no, también hay en la Vallarta. En la Vallarta. Ya la miré también en la Vallarta. Pienso que lo compraste en la Vallarta porque en los callejones no. Sí, se ven los callejones. Sí, ok. So, en los callejones, you guys, o en Vallarta, no. No en Puerto Vallarta, pendeja. No vayan allá porque luego no regresan. Bueno, en los callejones tampoco, También van a necesitar some rollers para que bajen de peso. Mire, un trick. Este es un consejo para todas las viejas gordas que nos están mirando igual que nosotros. Agarren uno de estos y sóbense la pinche lonja. Y en unos 2-3 días van a quedar bien delgados. Ustedes muchos me han preguntado que por qué estoy un poquito delgada. Esta es la solución: el rodillo en las lonjitas. Y también para sus babies, ¿eh? No nomás para ustedes. Si sus babies están un poquito pasados de peso, o son para las partes más delgadas. Ajá, estas son como para las chichis. O aquí. Ay, no. Vamos a hacer eso. But anyways, you guys, van a editar dos rollers. Ese es el de Marta. Ay, ese y este es el mío. Siempre ahí me da lo más rico, miren. Eso es como de caballo, Marta. No te emociones. Si esto te hace más rico, estás un poquito demente, estás zafadita. Pues imagínense esto por ahí abajo. No, eso no, tampoco. Yo no lo quiero. Ay, Diosito Santo. No quiero. Eso es de caballo, mam. Esto es una size normal. Mira, es buen size. Eso es
perfect. Nomás muy delgado. Y luego también vamos a necesitar el chamoy. El cha 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 cha. Chamoy. Van a necesitar el chamoy, you guys. De cualquier marca, en verdad. Eso es casi ya tu preferencia. Luego vamos a necesitar esta brocha de silicón. Este parece como lo que le sale el dulce. El pelón. El pelón. Ese parece los pelos del pelón, you guys. Miren. Ay, no. Los nomás pelitos. Imaginación, ¿hasta dónde? Ok, so we need that. Y luego, obviamente, los platos. Y el cuchillo, que no nos falte. Vamos a echarle los huevos a... ¿A quién? Al tuyo, al mío. A su marido. A su marido. Ay, ajá. El tuyo. Ay, mamá, yo no sabía eso. Ya compensó, Marta tiene chile. Ya compensó. Aquí lo escucharon en primer impacto, ¿eh? Yo voy a enseñarlos cómo hacerlos con los forrados. Y Martita va a enseñarlos cómo hacerlos con los pulparindos. So, antes de que empecemos, you guys, quiero decirles que van a necesitar 3 pulparindos por manzana. So, if you want to know, it's going to be 3 pulparindos per apple. Tienen que meterlos por 10 segundos al micro para que se aguadien poquito, se les ablande y se les haga más fácil extenderlo. Okay, so you guys have to put it in the microwave, you guys, for 10 seconds. I already feel like a translator, like, go to it. For 10 seconds para que you're able to, like, mold it into whatever the fuck you want. El mío lo que es más fácil que el molde ya viene hecho, so es mucho más fácil. El método del pulparindo es por si no encuentras esto. So mine, you guys, I'm gonna put a little bit of azúcar, ¿qué? Azúcar glass. Azúcar glass. Yo pienso que ese nombre lo inventó Martita. No, es azúcar. Porque Marta, tú inventas nombres. So we're gonna put a little bit of that. Y vamos no a agarrar nuestro rollo. No para que no te ponga tan feo. Este rollo, you guys, vale madres. Me siento más... Me traen que lo aplasto más pronto. Like, si me sentara en esto, quedaría más aplastado, you guys. No confundan este azúcar con otra cosa, ¿ok? Ay, yo y Martita no somos parientes del Chapo. Se le ponen a la tablita para que no se les pegue su dulcecito. Haz de cuenta que estamos haciendo tortillas de harina. A ver, préstame el tuyo. My mom's gonna give me her rollo, you guys. Está chingada de contar. Está bien este porque está bien delgadito por mí. It's fucking hard. Yeah, so basically lo tienes que aplastar, mientras, you guys. Mientras que Alan hace eso, yo voy a ir ensartándome. Bueno, no, a la manzana, ¿eh? No, ensartándose. Perdón, yo no, a la manzana. Ay, Martita. Le voy a meter el palito por debajo. La bien golosa. Por debajo le voy a meter mi... Martita fue de vacaciones a Basilea. Bueno, de vacaciones. Fueron a visitar a mi tía. Ay, y todos estaban pensando que ya se iban a mover para allá. Que no se ocurre ir al Suadme. ¿Sabes qué le dicen allá? Las ofertas. ¿Así se llama? A los Suadme, al Tianga. Le dicen las ofertas. Es que el Suadme tiene muchos nombres. You guys, tiene el nombre del Suadme, la pulga, el Suadme. Porque mucha gente, en vez de decir Suadme, dice Suadme. Tiene las ofertas. Ajá, pues ándale que fuimos. Se nos ocurre ir. Más duramos en recorrer un lado cuando le dije, ¿saben qué? Vámonos. No, ya. Era algo espantoso, neta, el calor. Muy caloroso. No, sofocante. Algo desesperante. No, digo, vamos. Parecía que estaban en el culo del diablo. Como pueden ver, aquí tengo a mi dulce. Make sure que lo extiendan enough para que cubra toda la manzana. So, vacíen el chamoy aquí. So, déjase la meto a la manzana, you guys. It has a tight pussy. Ahora la vamos a forrar, you guys, de chamoy. So just kind of like... Eso es para que nos facilite que se pegue bien nuestro... Eso es como glue. Ya, exactamente. Es como crazy glue para el molde. You guys, también lo que pueden hacer es... Pueden usar una brocha nueva de maquillaje. Es lo que yo no te pedí a ti. ¿Te acuerdas que yo te pedí a ti? Que no han usado... O la pueden lavar, desinfectenla. Nosotros que tenemos niños, bueno, ya no tengo niños chiquitos, ¿verdad? Que tenemos nietos, en vez de darle chetos, en vez de darle otras cosas, ¿qué mejor esto, no? Podemos hacer a nuestras casitas y partirlos y darle a nuestros hijos. Pero a veces hay unos niños que son bien coyones y no le entran al chile. Eso pueden hacer también manzanas de caramelo. Ok, so now we're gonna try, you guys, to fucking forrarlo. Y si no alcanza, no, tú te tienes que estirar. Y mismo si alcanza, te alcanzas. So just make it stretch. This is the fun part, you guys. Miren, así, miren, que alcance. Que alcanza, porque se estira. El dulce se estira. Por eso hay que agarrar las cantidades. Yo con esto nomás voy a ocupar 3 pulparindos. Oh, si se estira, you guys. And then in the middle, como que pinche para que se quede. Wow, I feel so proud of myself. Y yo pensé que estas eran más complicadas de hacer. Bueno, yo pienso que sí hay, ¿verdad? Sí, hay más complicadas. ¿Sabes qué es lo que te imaginas tú? Es el del caramelo. El que van al hombre, me imagino que se te imaginabas, ¿no? No, yo me imagino de este. Ahora ya todo es más fácil porque como ya todo tienen ya
hecho. Vienen ya todo hecho. Para los huevones, es que la gente ya se ha hecho muy, muy huevona. Aquí hay mucha tecnología, hijo. Allá en nuestro México, pues nos adaptamos a la pobreza, lo que hay. Ahora, you guys, so, como pueden ver, aquí lo tenemos muy bien forrado. El de Martita salió más mejor porque ella ya tiene más experiencia. Así es como se tienen que mirar. And then, vamos a agarrar nuestra brocha y nuestro chamoy y lo vamos a forrar otra vez. Y forrar, forrar, forrar a tu manzana otra vez. Eso es todo. No, vamos a cantar, you guys. Hoy me levanté con gripa. Hoy me levanté con gripa. Con ganas de tomarme un pinche pastilla. No, ay, pues, chiquis. Que vino. Y ahora lo que se hace es se le pone el chile. So, se lo echas directo el chile, you guys. Ese ya es de tu preferencia. Le puedes poner tajín, de este, whatever chile you like, tú ponle, mija. ¿Sabes el que tengo ganas de agarrar? Que se me hace resabroso el chile, el Miguelito. Se me hace bien clarito, bien rico se me hace. Imagino que tiene buen sabor, lo mencionan mucho. Quiero agarrar ese. Y estos, you guys, ya se hacen duro, pero si quieren que se hagan mucho más duro, los pueden poner en el refri por como unos 20 minutos y se hacen muy sabrosos. ¡Woo! Ya sirven, you guys. Y ya están listos para forrarse, para ponerle adornos y todo eso. Ya se evitan de andar comprándolas, encargando las otras gente. Ya, ahora sí, porque estas sí están un poquito caras. Las que sean hasta $3, ¿no? A $3 por manzana cuando tú puedes comprarlos, porque los pulparindos están baratos. La manzana que te cueste, ¿qué? 25 centavos, un pulparindo a Cora. Si tú las haces para las fiestas, you guys, te van saliendo más baratos. I feel bad porque le estamos matando el negocio a toda la gente trabajadora que las vende, pero también le estamos ayudando a mucha gente que obviamente que economicen, ajá. Alright, you guys, so así como pueden ver, es así como se hacen estas buenísimas paletas de manzana. So, we're gonna go ahead y vamos a probar una de las que ya ponimos en el refri for a while. So, estas vamos a ponerlas acá. Wow, a ver. And we're gonna cut it, you guys, okay? Miren, como pueden ver, you guys, esta la vamos a cortar into like some pieces. Ay, le agarré el hueso. I cut through the hueso. So aquí es como las pueden ver, you guys. I don't know if you guys can see, they're a little thickies. So, ¿lista, Marta? A ver. Salud. Oh my God. Bien rica. Dios, so bomb. Y el pulparindo le da un sabor tan delicioso porque sabe a tamarindo, picosita, y aparte con la manzana, acidita, está delicioso. These are so bomb, you guys. Está grueso el dulce. Nada, la manzana. This is like a Hannah Montana moment, you guys. We got the best of both worlds. It has healthiness y chatarrienzas. Está riquísima. Mira, Marta, ¿quiere más? Estaba muy sabrosa. La verdad, el que la prueba se vuelve a picar y vuelve a querer comer más. Está bien sabrosa. You guys, si tratan esta receta, no se les olvide etiquetarnos a mí, a Martita, en sus posts on Instagram Stories, donde sea. Me van a agradecer. De tan buena que ya casi me acabé, miren. Marta casi se come el hueso y hasta el palo. Alright, you guys, eso es todo lo que le tenemos para el video de hoy. No se les olvide de ir a checar el canal de Martita, porque firmamos un video para su canal. With that being said, you guys, don't forget to like, comment, subscribe, and sub. Ay, Marta, ¿qué le dice? No, D. Ay, no, es D. D. And we'll see you guys in the next one. Bye, guys.